Para la Cumbre Mundial por la Vida y por la Paz, Cayambe, 12 de mayo, 2023. La paz. Es imposible no sentir en el espíritu la presencia del Ser Supremo, del Soberano, que nos heredó una naturaleza tan maravillosa que en gala de dulzura nos rodea y nos da vida. Eso es la paz. Desde la majestuosa ventana del tiempo, divisamos el guiño de la luna en perfecta claridad, como una prófuga de la noche secreta que nos lleva a soñar sin fin y sentir la eternidad. Eso es la paz. Y sin buscar tu mirada, encuentra como sueños una cascada saltarina de agua deslizándose en el tiempo, que cae y se quiebra en indescifrable remanso, al lecho que le espera y que riega el agua como una bendición. Eso es la paz. ¿Y qué decir cuando, acariciando caminos sin cansancio, miras estrellitas inquietas por los cuatro costados del mundo que llevan el mensaje profundo de plegarias de amor? Ellos son los niños de la tierra que caminan a la escuelita. Eso es la paz. Autora Cecilia Cruz, Cayambe, Ecuador. Gracias.